Bueno, no, antes que nada, muchas gracias por el espacio y por tu tiempo. Yo feliz de estar aquí. Bueno, en verdad es un camino que se ha dado con sorpresas, no fue algo que yo planeara per se así. Yo vengo, siempre la música fue fundamental en mi vida. Yo sabía que quería hacer algo con música, no tenía claro qué exactamente. Por cuestiones de la vida, nosotros nos mudamos a Suiza cuando yo tenía 15. Ahí me toca cómo aprender alemán, enfocarme en los estudios y todo eso. Y digamos que la cercanía a la música no era la misma que en España, donde estaba viviendo antes. Y las posibilidades de yo iba a estudiar, por ejemplo, música, pues ya no estaban en Suiza como tal. Por lo que me toca buscarme otro camino. En el momento que yo empiezo a buscar qué más puedo hacer. Era como a medio semestre, algo así, entonces habían pocas posibilidades. Eran tres: eran leyes en alemán, ingeniería o economía también en alemán, pero bueno, mínimo números. Y a mí siempre se me dio bien, entonces decidí irme por ahí. Yo pensé que me iba a cambiar a fotografía, que como que iba a buscar otra cosa más artística, creativa, pero resultó que me sorprendió muchísimo y me gustó mucho estudiar esos temas, cosa que yo no esperaba. Decido pues obviamente acabar en los estudios, eran 3 años. A pesar de que me gustaba mucho, pues también era una carrera muy, muy, muy demandante, con un nivel muy alto, por lo que me toca sacrificar muchas cosas en el sentido de que me alejo de la música, me dedico a estudiar y a trabajar, y pues me alejo de la música, del baile, todo lo que me gustaba hacer en ese sentido creativo, a dedicarme a esto. Entonces, a los 3 años que salgo de ahí, estoy como, uff, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acabé bien temprano, acabé los 20 y dije, bueno, vamos a, antes de empezar a trabajar, vamos a viajar a ver si descubrimos cuál es el camino, porque no lo tenía muy claro. Claro. Llego a México. Y por X y Y me reconecto con la música, conozco a esta banda de salsa, nos vamos de gira, me meto al estudio, como que vuelve todo esto y reconecto también con mi latinidad de alguna forma, aunque me hacía mucha falta. Y nada, como que se abre todo este mundo de posibilidades, pero yo seguía sabiendo que pues artista no quería ser, porque tampoco es lo que se estaba ayudando y colaborando, pero artista no quería ser. Entonces, bueno, yo antes de tomar la decisión de irme full con la música, quise como asegurarme que no, que la economía no era lo que quería hacer, como que fuera una decisión bien consciente, por lo que empiezo a trabajar en la banca de inversión en Suiza, en Zúrich. Pues, o sea, el puesto era maravilloso y el equipo fenomenal y todo hermoso, pero no. Pero no era No yo. era ahí, no era ahí. Yo era la de la chica de los pantalones amarillos, como que es demasiado color para ese banco, yo ahí metida. Entonces, pero pues me abrió la puerta y también me dio la posibilidad de experimentar eso, ¿no? Entonces, me pongo a buscar maestrías y encuentro una que se llama Music Business de Berkeley. Yo no sabía que eso existía en esa época, pero resulta que sí, que hay ese tipo de cosas y me hace mucho sentido porque pues une ambos mundos, une la música y une la parte de administración, pues que era economía y administración. Entonces decido aventarme por eso, gracias a Dios me aceptan, encima era Berkeley, que para nosotros los melómanos es como Hogwarts, algo así. Sí. Entonces yo pues feliz cuando me aceptan, pues, ha sido un año increíble. Me lo disfruté bárbaramente, aprendí de todo y abrí todo este mundo de opciones que yo no, o sea, yo no sabía que era una disquera con un manager, ¿sí? Como que me abren los ojos a todo esto de posibilidades que tal vez uno de esos roles iba a ser el mío. Después del año allá, nos vamos a una conferencia que se llama MIDEM, a final de año, donde yo logro escuchar una charla entre Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, y Juan Paz, en su manager en ese momento y mentor mío. Yo no los conocía, bueno, Eduardo obviamente sí, a Juan no,
pero decido hablarles después de la charla porque había sido bien interesante. Me acerco a ellos y les digo, oigan, ¿no necesitan ayuda? Me parece muy chévere lo que están haciendo. Lo que hacen. Yo me monto, lo que sea. Y Juan me dice, oye, necesito a alguien en México. Yo quería volver a México porque México me había dado una libertad increíble. Perdón, me voy a mover porque van a empezar una clase aquí, pero seguimos hablando. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, todo bien. Ok. De todo lo que nos estás contando, ¿qué ha sido lo más difícil o complicado para ti entrar en este mundo de la... donde se manejan estos dos mundos, administrativo y musical, sobre todo siendo mujer? Sí, pues siento que también tener esa fuerza de hacerse sentir y no por ser mujer como tener, no sé, como yo al menos en lo personal, tiendo a hacerme más chiquita, a pedir permiso, a pedir mucho perdón, sobre todo. Disculpas, así disculpa y disculpa, ¿no? Tiempo me estoy pidiendo perdón por cosas. Entonces creo que el mayor reto ha sido yo misma, porque no ha sido nadie que me ha dicho eso, sino que es uno mismo que viene de esa educación, de alguna forma, no sé de dónde viene, pero diría que ese ha sido el mayor reto. Y obvio, han habido situaciones difíciles en cuestión de machismo y todo eso, han pasado cosas, pero el reto está en uno mismo, al final, de no dejarse y tomar el espacio que uno se merece y uno necesita. Sí. Hablabas de México, ¿cómo has encontrado el campo de este gremio musical, la representación artística? ¿Cómo ves a México? No, pues es uno de los países más importantes en nuestra industria. Obviamente, mercado principal de aquí, o sea, en México pasa todo. Es muy, muy importante. Hay gente muy, muy, muy capaz. Y hay muchos artistas también increíbles y muchos artistas internacionales que siempre van a tratar y querer llegar a México. Entonces, digamos que hay una diversidad también muy fuerte de géneros que no es normal en otros países. Entonces, digamos que México es muy importante para nosotros. Y todos les tenemos mucho cariño porque... Sí o sí, no, acabamos, bueno, yo viví ahí, pero independientemente de eso, a cualquier manager que esté trabajando un proyecto latino va a ir a México mucho. Entonces, sí, es una industria que obviamente tenemos que trabajar todas y todos en hacerla más igualitaria y hay mucho trabajo por delante, muy más igualitaria y con una educación mayor, pero es una industria bien desarrollada y que me ha dado muchas cosas también. Perdón, ¿ha sido fácil, difícil poder establecer esta línea delgadita, a lo mejor entre el manejo de los artistas y la prensa? ¿Se te ha presentado alguna situación? Han pasado cosas, porque, y fíjate que es divertido que lo menciones, porque ahorita llevamos como 2 horitas en entrevistas y entiendo muchas cosas de las que me han pasado. Del otro lado. Sí, como que llegan tarde o... No sé, hacer un video, en otra entrevista me pidieron un saludo, yo no estaba preparada y dije cualquier cosa, como que, no, sí me han pasado cosas, pero las entiendo, es darle manejo y tratar de no quedar mal ni de un lado ni del otro, que siempre es como ese rol que tenemos de mantener al equipo y a los partners, porque al final los medios son, trabajamos en conjunto a ellos y los necesitamos también. Que pues también estén contentos y que se les respete su trabajo, que tan importante es. Gracias. ¿Nos podrías compartir 3 claves para que sea funcional en la labor de un representante, un manager artístico? Planeación. Se trata todo de planear las cosas y de controlar cómo te... O sea, es un ciclo. Planeas, ejecutas y controlas y ajustas. Eso es, son esas cosas en verdad. Planear, ejecutar, ajustar. Y finalmente, y tengo una duda muy grande sobre ese respecto, ¿cómo trabajas o cómo compaginas los egos de algunos artistas? O de todos, no sé. ¿Cómo trabajas? Siempre las personas con las que uno trabaja es porque te llevas bien con ellas, porque de alguna u otra forma tienes una relación tan cercana que eso
Tiene que ser así. Y hay distintos caracteres de artista, como hay distintos caracteres de manager, por lo mismo. Entonces, por ese lado sí, pero el ego también es una consecuencia. Como que no es que ay, todos los artistas son tan. Son No, o sea, iguales. pasan mucho tiempo solos, mucho tiempo aislados, mucho tiempo afuera de un mundo normal, que también es algo con lo que tenemos que contar y controlar y manejar desde muy temprana. O sea, desde el principio de la relación. So, es algo normal. Simplemente es ver cómo cada caso se va desarrollando y cómo lo puedes manejar y controlar de alguna forma. Y también no solo de ellos, o sea, egos de los ejecutivos nuestros, de los medios, o sea, es por todos lados, no nada más los artistas, y eso también tenerlo presente. Okay, ¿cómo compaginan los tiempos entre tantos artistas que pudieras estar representando y la vida personal? Cuando lo averigüe, te Me aviso. lo digas. Sí, estoy en eso, todavía no, 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 no. Pero bueno, eso es parte de, creo que estoy en la edad para hacerlo. Más adelante tocará hacer un tipo de ajustes, tener equipo que uno lo soporte y lo pueda apoyar. Y sobre todo eso, yo creo que el equipo es importante, creer en otras personas, confiar en otras personas que puedan ayudarte a hacer todo, porque al final estando bien, vas a hacer un mejor trabajo. Ok, y un mensaje final para quienes se quieran dedicar a esto. Todo se puede, no está tan lejos como parece. Solamente pregunta y busca la puerta, pero la vas a encontrar, porque no hay un camino correcto, ni una forma, ni una persona que tengas que conocer, simplemente es atreverse. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, Diane. Bye.